Hi. Hello. Hi, hello. Hey, good to see you. Hi, Vanessa, how are you? Let me see, how many do we have? Okay, we're going to give a couple of minutes to the rest to join. Vamos a ver, de darles unos minutitos, dejemos ver si no hay nadie pendiente. Hey, hello, Jasmine. Good. How are you? Okay, now we have better connectivity. Tenemos mejor conexión hoy. Yeah. Okay, resolvimos. Como ayer, si la clase prácticamente se perdió, entre que se fue el inter y el audio, lo que vamos a hacer es vamos a ir alargando las clases el día de hoy, martes, miércoles y jueves, ¿ok? Y si por alguna razón nos quedara algún vasito, vemos si el viernes nos reunimos, aunque sea 15 minutos, para hacer una conversación, que podría ser que eso nos atrase durante la semana. ¿Ok? Okay. Great. Perfect. Ok. So, lo que voy a hacer ahorita es hacer como un breve resumen platicadito y voy a hacer algunas preguntas. ¿Ok? Para que vayamos aterrizando un poquito el tema. Ayer platicábamos de transportation. ¿Ok? Y la pregunta era, how do you get to work? El get que ocupo acá es de cómo llegas a un lugar, pero con el medio de transporte, ¿ok? Okay. Entonces, para empezar la actividad, vamos a ver en el chat, me ponen la respuesta. How do you get to work? Y me la tratan de poner lo más completa posible, ¿ok? No solo carro, I need complete sentence. How do you get to work? Veámoslo en el chat. Okay, very good. I take a car. I take the bus. I drive a car. Okay. Entre I take the car and I drive a car, ¿qué prefiero? Bye. I drive. Si yo manejo, I drive. Pero ¿qué pasa si mi esposo me lleva? What happens if my husband No tengo. drive? Let's get one. Ok. Vamos a inventarnos. Yo no manejo, pero sí me voy en carro. Pero no soy yo la que manejo. ¿Qué creen que puedo decir? ¿Qué se les ocurre? I take on I take and be. Puedo ocupar take. Lo que voy a cambiar es el sujeto. Y aquí me voy a inventar al esposo. Sí. Husband takes me to work or to the office. My husband takes me. Él me lleva. ¿Ok? Entonces, quien sea que me lleve, cambio sujeto y digo, he or she takes me to work. Eso es porque la persona desde la casa me lleva, ¿right? O puede ser mi hermano que se toma el trabajo de, vaya, ya te voy a dejar. ¿Ok? Pero si es un compañero de trabajo, I can say he gives me
a ride. He gives me a ride. Aquí yo cubro que me llevan, que vamos en carro, y que no necesariamente es desde la casa. ¿Ok? Aquí puede ser que yo me lo encuentro en la parada de metro y ahí pasa él y ¡fu! ¡Vámonos! ¿Right? He gives me a ride. Good. Ok. Ahora que hablamos de trabajo, hablamos de habitual activities, actividades habituales. ¿Ok? Y ayer decíamos que estas actividades son del tiempo general. ¿Ok? No esté pensando en lo que estoy haciendo ahorita, ni lo que hice ayer, ni lo que voy a hacer mañana, sino que en general lo que normalmente pasa. Good one, Veronica. My husband takes me on a motorcycle. Good. Very good. Takes. Aquí vamos a ver esa parte. Ahora, el simple present es el que voy a usar para eso, esas situaciones en las que hago todos los días. ¿Ok? No necesariamente soy capaz de verlas, pero yo sé que eso lo hago todos los días. Y para eso yo veo simple present. ¿Ok? Vamos a revisar la presentación de ayer en el punto donde nos quedamos para que podamos ver esa parte. Ahora, necesito que me pongan en el chat qué es lo primero que hacen al levantarse. Traten de usar una oración completa. Good morning, and then what you do. I want to know what do you do in the morning. Let me see the chat. In the chat, ¿qué es lo primero que hago en la mañana? Pensemos en algo. Google it. Lo bueno que ahora podemos. Cuando las clases eran presenciales no podíamos. El teacher no deja googlear. Aquí sí. Yo leo. I'm going to give you, when I wake up, I take a shower. Perfect, Sara. Excellent. I like it. I take a shower. Good. What else? Someone is asking for the class. Uy, uy. WhatsApp is falling. Yes, I will. Okay. El video de anoche se subió, pero como ustedes saben, está todo feo, así que forget it. Okay, good. Let's see, I take a shower. Good. Be honest. Be honest. I'm going to be honest with you. This is what I do. I check my cell phone. The first thing, Facebook, WhatsApp, everything. Okay. So, one more, before moving on. What else? ¿Qué es lo primero que hacen en la mañana? La primera acción. I take, let me see, I take that, eat breakfast and shower. Uh-huh. Let me see. Jasmine, really good. But let me fix something. Vamos a ver qué arreglamos acá.
Don't get complicated. I have breakfast. Okay, I have breakfast. Y con eso ya completo todo. Ya comí, lo, me tomo el desayuno, whatever. And I shower. Me gusta. I'm going to tell you why. Porque ya no tengo que repetir I have breakfast and take a shower. Ahí ya tengo las dos de un solo. Eso podemos hacer también. I take a shower. Unir las oraciones. All right, good. Now, I need to know what do you do on weekends. Se los voy a escribir para que vean la estructura y ustedes me contestan, pero esta vez verbalmente, ¿ok? What do you do at weekends? ¿Qué es weekends? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es weekends? What do you do at weekends? Excellent. Saturday and Sunday. Good. So, pensemos un ratito y what do you do at weekends? ¿Qué hacen fin de semana? Let me know. Let's see. Verónica, what do you do at weekends? Verónica, can you hear me? Yes? Verónica, what do you do at weekends? Lo primero que me venga a la mente. What do you do at weekends? Do you play? Play. Play. What do you play? What do you play? ¿Qué juegas? Free Fire. Ah, great, excellent. So, I play video games. Yes. Okay, good. Let's repeat. I play video games. I play video games. Video games. Good. Games. Right. Vanessa, what do you do at weekends? Tell me what your copy. Tengo apunte. That's good, excellent. That's why we need to do that. Don't worry, it's perfect. Okay. What do you do? I go to church. Good. Vamos a aprender un truco hoy. Cuando las cosas son bien personales, como mi casa, mi trabajo, la iglesia y la escuela, okay. Solo digo, I go to church. No le pongo el de, no le pongo la iglesia, no necesito. ¿Ok? Yo los sábados, I go to work. Yo trabajo o voy a trabajar o voy a la oficina, I go to work o voy al trabajo. ¿Ok? Yo el sábado, perdón, el viernes en la tarde, I go to school. Uy, school, how do you spell it? ¿Ok? No le pongo el the. Son tan personales que no necesitan el the. ¿Ok? Ya se entiende que ahí estudio, ahí trabajo, ahí me congrego. Y si por algún motivo me están preguntando, ejemplo, I go home. Me voy a casa. Si me voy a casa, I go home. ¿Ok? I go to my house, no necesariamente. ¿Ok? Con inglés y este vocabulario vamos a tener cuidado. Con house es cuando pienso en el edificio, en algo muy, muy físico. El building, la pared. ¿Ok? ¡Ay, qué bonita la casa! That's a beautiful house. Pero si es mi casa, that's my home. Let's see, Jasmine said, I'm going out with my boyfriend to restaurants. Ok, I'm working. Ok. Aquí es donde vamos a ver el punto al que yo quería llegar ayer. Y me encantan los ejemplos de Jasmine y de Guadalupe. Okay, I go to the park. Great.
Let's see. Let me show you my screen. Give me just 1 sec. Ah, I have it here, I think. I sent the presentation today. Let me see if I have it here. I think I have it. Y así cierro lo demás. Here it is. Okay, someone is trying to connect, I guess. Let me just... Okay. Okay, let me show you my screen and let me see if I have the option here. Okay. Let's see. Okay, do you see my screen now? ¿Ya ven mi pantalla? Yes, lesson for the day, right? Okay, si pierden la conectividad me avisan porque a veces se caen las presentaciones. So, ayer que empezamos esta lección, quería llegar a un punto en el que ustedes pudieran arreglar esta parte. Y la vamos a ver ahorita. Vamos a irnos por acá. Ayer estábamos con transportation and the opinions. Just move ahead. Okay. Parte de la lección de ayer y de ahora es simple present. Y lo veíamos por habitual activities. Y aquí lo ven. Lo que estamos viendo es una estructura bien sencilla de sujeto, verbo y complemento. Y si se fijan, el verbo es tan sencillo que no le pongo nada. A eso yo le llamo base form. ¿Ok? I walk in the park. ¿Ok? Y si es negativo, le pongo el auxiliar do y el negativo. Y digo, I don't walk in the park. Si hago una pregunta, agarro ese mismo auxiliar do y me lo traigo al principio y digo, do you? Y aquí yo le hice un poquito más grande la pregunta y dije, do you usually walk? ¿Caminas usualmente? ¿Ok? Con el do, simplemente me ubico que es presente. Entonces, no me voy a complicar cambiando el verbo porque es simple present. ¿Y por qué es simple present? Porque lo voy a usar para cosas que yo hago todos los días, generalmente, en mi vida cotidiana, como rutinas. Si es plural, el sujeto, vuelvo con la misma estructura. Me quedo con un verbo en forma base, no le pongo nada. Y si es negativo, me quedo con el don't, they don't take the subway. Y si es pregunta, agarro ese auxiliar do, lo pongo al principio y digo, por ejemplo, do they ever walk to school? ¿Ellos alguna vez caminan a la escuela? ¿Ok? Entonces, para cosas habituales, cosas rutinarias, tradiciones, yo me quedo con un verbo en forma básica. Excepto cuando es tercera persona, que yo aquí yo lo que voy a hacer es agregar la letra S, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo ya no estoy hablando de un plural o de mí, ni de ti. Estoy hablando de ella, she, o de él, he, o de mi gato, it, ¿ok? Entonces le agrego la S y con eso solo distingo que es siempre simple present, pero una tercera persona del singular. She works at home. Si es negativo, esa S la pongo en el do y ya digo does. La pronunciación es does, doesn't, si es negativo. She doesn't work at the mall. Si se fijan, aunque sigue siendo tercera persona del singular, aquí tengo esa S que ando buscando, ya no la pongo acá. ¿Por qué? Porque ya la tengo aquí
ya no la necesito repetir y me quedo siempre con verbo forma base. Si necesito hacer una pregunta, agarro el does y lo pongo al principio y digo, does she work alone? ¿Ella trabaja sola? ¿Ok? Entonces, esos verbos van a estar bien sencillitos, sin complicarme agregándole, poniéndole cosas, no necesitan, porque son cosas simples, habituales. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí sobre la estructura? ¿Preguntas, preguntas? ¿No? ¿Sure? Ok, vamos a ver esto rapidito un poquito antes. Super quick, the video. Ok, let me just pause it. Aquí lo vamos a pausar. Entonces, resumiendo, yo para simple present, habitual activities, voy a usar verbo en forma base. Ah, good, Jasmine. Ya voy a revisar eso contigo. Y si es tercera persona, es form. Entonces, si estoy hablando de las dos, forma base. They paint. Ellas pintan. Pero si solo hablo de la niña, she paints. Ella pinta. She paints. Le pongo la S al final. Trato de ponérsela todo el tiempo. Ya más adelante, cuando hablemos más rápido, ustedes van a sentir que no la ponen realmente. Pero siempre va. ¿Ok? ¿Y para qué lo voy a usar? Si gustan, toman nota aquí. Simple present lo voy a ocupar para hábitos, tradiciones, rutinas diarias, daily routines, facts o hechos reales o hechos de la vida cotidiana. General present, que es un tiempo general. Y eso es bien importante. Cuando yo pregunto, por ejemplo, what do you do on Saturdays? ¿Qué haces los sábados? ¿Cuáles sábados? No, en general, todos los sábados. Pero no voy a pensar en el sábado anterior, ni el sábado que viene, ¿ok? Ni el sábado de gloria. Es en general. Ah, ahí tú pupusas. ¿Todos los sábados? No, no todos los sábados, but generally, I eat pupusas. ¿Ok? Y es para cosas permanentes o very long-term activities. Aquí es donde me interesa y es la parte que vamos a ir corrigiendo hoy. Cuando preguntaba qué es lo que hacían en fin de semana, algunos me contestaron con ING. No está mal, pero me da un concepto que puede ser equivocado. Veamos. Simple present tiene una cualidad. Con los verbos y con los auxiliares es como, como dice aquí, a ver quién me ayuda a leer. Una frasecita que está por ahí. Vamos a ver. Jasmine. ¿Qué dice aquí arribita? Te lo voy a mostrar con el cursor. Acá. Con el puntero. Water and oil. Water and oil. ¿Y qué pasa con water and oil? ¿Qué les pasa si yo los pongo juntos? Water. Water and oil, they don't mix. No se mezclan. Water and oil, ajá. Don't mix. No se mezclan. ¿Sí se fijan? Ahí quedan bailando y no se mezclan. ¿Por qué? Si yo estoy ocupando simple present, a mí me preguntaron, what do you do on Sundays? ¿Qué haces los domingos? Yo me voy a quedar con el verbo en forma base. Pero no le voy a poner ING. ¿Por qué? Porque si yo le pongo el ING, suena a algo temporal. A que lo estoy haciendo solo hoy, en este momento, en este segundo, o en esta semana tal vez, pero no es permanente. Entonces me quito el ING. Otra cosa, si yo estoy ocupando el don't, por ejemplo, no voy a ocupar el ING. ¿Ok? Son cosas que no se mezclan. Si yo estoy ocupando ING es porque tengo un verbo to be por ahí. I am, you are, he is, she is. Pero no tengo do, don't. ¿Ok? ¿Por qué? El simple present que estamos viendo ahorita se queda con el verbo en forma base porque va a estar hablando solo de hábitos y cosas permanentes. Esta parte de acá. ¿Ok? Si yo le pregunto a Verónica, what do you do? ¿Qué haces? Me refiero a la profesión, right? What do you do for a living? Ella me va a contestar en simple present. ¿Ok? So, Verónica, what do you do? ¿Qué
¿Cómo sería la respuesta? Profesión. Puede ser tu profesión, o puede ser en el campo en el que trabajas, o puede ser lo que haces realmente. Pues es que no sé cómo se dijera. Lo que pasa es que yo soy encargada, una supervisora. Soy supervisora, pero no sé cómo se dice. Good. I am a supervisor. I am a supervisor. Uh-huh. Ahí yo digo mi profesión. Y quiero saber como supervisora. O el nombre de la compañía donde trabajas. Pues realmente todavía no tiene nombre, pero es que es una maquila. Ah, it's a factory. Una maquila, uh-huh. Ajá. Ok, entonces yo voy a usar simple present. I work for a factory. Trabajo para una maquila o para una fábrica. I work for a factory. I work for a factory. For a factory. Ajá. Ok. Ahora, ¿por qué voy a preferir usar simple present? Porque es mi trabajo habitual. Lo vamos a poner en el chat, la oración completa. I work for a factory. I work for a factory. Simple present. ¿Qué pasa si yo le pongo ING? Va a sonar a que es temporal. Ah, solo para la vacación. Ah. Okay. O que estoy empezando, o que estoy nueva. No necesariamente voy a usar working, porque le voy a dar otro contexto a la oración. Entonces, por aquí habían algunos ejemplos. Me decían que salían con el novio o trabajaban. Está bien, pero lo tengo que usar simple present. I work. I work on weekends or at weekends. Puedo decir, I go out with my boyfriend. Yo salgo con mi novio. I go out. Uy, el aire se me fue. I go out with my boyfriend. Boyfriend. ¿Ok? Entonces, siempre me quedo con simple present cuando es en general. ¿Ok? A ver, tengo un nuevo novio. Tengo unos 2-3 días. So, what do you do? I don't know, at weekends. I'm dating someone and we're going out. Ahí sí le pongo el ING, porque es nuevo novio. No es permanente, ay, en 2 semanas, maybe not, okay? So, ahí voy cambiando el contexto. ¿Qué tal si me preguntan, qué haces los fines de semana con tu novio? Y yo le digo, I'm going out. What? Nuevo novio. Cambia de novio cada rato. Okay, so... Esas son las confusiones que a veces se nos pasan cuando estamos platicando con alguien en inglés que nosotros creemos que le explicamos bien, pero él entendió otra cosa. So, esta es una de las cosas que vamos a tener que separar del español. Porque a mí en español cuando me preguntan, ¿y qué tú haces? Ah, yo trabajo en una academia de idiomas. I work. Ah, yo estoy trabajando para una academia de idiomas. Da lo mismo. En español, it's the same. No nos da mucha importancia. En inglés, sí. Si es permanente, simple present. I work. Si es temporal, si es en este momentito, en este segundo, I am working. Ahí lo voy a ir separando, ¿ok? Good. ¿Preguntas hasta aquí? Questions. Me preguntaban por at. El at es bien general, ¿ok? Y en el ejemplo que yo lo ocupé, what do you do at weekends, es una expresión. Yo puedo ocupar what do you do at weekends, on weekends, incluso during the weekend, ¿ok? Eso es como más personal como cada quien lo ocupa, pero el at es bien general. Algunos usos son por tiempo. What time is this class? This class starts at 9, at. No lo tengo que traducir, simplemente yo sé que el at me lo ocupo para fijar la hora en la que algo pasa. ¿Ok? At. Si yo quiero ocuparlo para ubicación, lo puedo ocupar, por ejemplo, ¿dónde estás? I am at home. Estoy en casa. Es como un in, pero muy general. ¿Ok? Si me están esperando por galerías, where are you?
I am at galerías. Puedo estar en el mall, puedo estar en la parada de buses, puedo estar enfrente, estoy at galerías. Ahí usted me busca, ahí voy a estar, ¿ok? Entonces, bien general. En un momento dado lo vamos a ir viendo poco a poco, pero para ser honestas, preposiciones como at, on, and in se usan para muchas cosas y algunas no tienen explicación. Son más expresiones, ¿ok? Now, siguiendo con esta misma, let me draw my, erase my drawings. Vamos a ver qué pasa. Si yo ocupo ing, para que nos quede claro, esa va a ser para acciones que están pasando en el momento de que yo hablo. Acciones in progress the moment I'm speaking. Entonces, yo puedo ver perfectamente que Jasmine está poniendo atención. Yo le veo la expresión, she's paying attention. Ya le pongo el ing, she is paying attention. ¿Okay? Yo puedo ser testigo visual o auditivo de esa acción. Entonces, para mí es ing. Entonces, si se fijan, es como que yo le ponga ya movimiento a todo. She's walking. Si se fijan acá, en el pequeño video aquí, she's walking. ¿Todos los días? No, I don't know. But in this moment, she's walking. ¿Ok? Diferente al chico de por acá, he works. Que es algo más permanente. Es casi como una foto. ¿Ok? Entonces, veamos un poquito en resumen. Ya me viene mi visitante. No lo van a ver porque es oscuro. Yeah, I'm going to show you. Okay, I have a cat in my back ahorita. Tengo un gatito aquí atrás. Okay. Now, en esta lección vamos a repasar medios de transporte, okay? Porque es algo que hacemos todos los días. Drive a car, take the bus, okay? Y hablamos un poquito de las opiniones que tenemos. Ayer hablamos un poquito de Uber and taxi, okay? What's your opinion? Y vamos a ver un poquito de simple present. Hoy vamos a alargar un poquito la clase, so, nos quedan como, como 35 minutos que vamos a aprovechar para hacer esto. Ok, vamos a tomar unos minutos de la clase y vamos a cubrir esta parte que es opinions. A ver, ¿algunos ya vieron la plataforma? ¿Ya revisaron los temas? Ok. So, me gustaría que trabajáramos un poquito de opiniones. Look my cat. It's a black cat. All right. So, what's your opinion about public transportation? Pónganme un adjetivo about public transportation in El Salvador. Pongan un adjetivo. Estamos alrededor de 9 en el meeting. Quiero ver como 9 adjetivos. Public transportation. ¿Cuál es su opinión de los buses, los microbuses? Type in the chat. Ajá, it's a car. But I want your opinion. If I want to think, quiero pensar en buses y microbuses. Quiero su opinión y quiero que pongan un adjetivo. Safe, dangerous, cheap, expensive, clean, dirty. Public transportation. Pongan un adjetivo. Quiero saber qué opinan del el transporte público. Dangerous. Danger. Good. Good. The bus is dangerous. Okay. Este va a ser el adjetivo que vamos a ocupar con esa idea. Danger. Danger es peligro. Dangerous, peligroso. The bus is dangerous. Okay. What is faster, the bus or the van, the microbus? ¿Qué es más rápido, el bus o el microbus? ¿La van o el microbus? The microbus, yeah. Porque el bus se tarda. The bus is slow. Yeah. It is slow. Very slow. The bus is slow. Good. In the microbus, nosotros en El Salvador, como así lo conocemos, lo podemos decir así, microbus. Si una persona viene a visitarnos y solo vive en Estados Unidos y decimos the microbus, puede que no entienda al principio qué es, pero le decimos que es public transportation y es como una van.
The van is fast. ¿Ok? Si necesitamos explicar, porque hay cosas que son muy nuestras. Y una de esas es el microbús. No todo el mundo tiene microbús. Entonces, en El Salvador, muchos de los que hablamos inglés decimos microbus porque hacemos como una mezcla inglés-español y nos entendemos. Pero si viene un gringo, I'm sorry, what is a microbus? It's a van. ¿Ok? Miss, le decimos que se suban a los piratas. Yes. Good one. All right, good. What's your opinion about Citrans? Citrans. Ahorita no está trabajando, pero I want an opinion. Try an adjective. Quick. Uh-huh. Yeah, we're going to talk about the taxes in a minute, okay. Right now, Citrans. Ahorita solo el Citrans. Quiero un adjetivo para Citrans. It's clean, very good. It's clean. Clean, good. I'm going to give you my opinion. The Citrans is hot. The windows are closed. My goodness, it's really hot. No, that's why I don't like it. I prefer the van. Okay, good. Now, let's see. I have here some quick review. A ver, en el link que les pasaba más temprano, ahí hay bastante vocabulario y me gustaría que lo revisaran porque así se pueden apoyar mucho para las actividades que vamos a tener hoy y mañana, ¿ok? Porque no vamos a terminar con todo hoy. Let's see. No sé si alguno revisó el material y me pueda decir en resumen, así como una pequeña idea de qué fue lo que vio. Okay, in the link. Verbos, habían expresiones, usos, todo era simple present. So, no necesariamente usen el chat a menos que tengan problemas de audio o de micrófono, pero sí necesito saber qué más o menos vino. Si lo vieron, si no lo vieron, igual díganme, no, teacher, no lo vi. No, teacher. No? Okay. Okay. En ese link van a encontrar más información de Simple Present. Ahora, lo que puede pasar en este nivel es que necesitan vocabulario y ahí van a encontrar bastante, ¿ok? Ahora, el resumencito es lo que acabamos de ver, que yo para Simple Present ocupo verbos en forma base, para tercera persona en forma S. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es en el chat me van a poner lo más completo que puedan. What do you do on Christmas? ¿Qué hacen en Navidad? Eat. Okay. Pero me lo van a poner como lo vimos en la presentación. Que yo tengo una fórmula. Vamos a ver en el chat. Y esa fórmula la pueden ocupar para el cuaderno si necesitan copiarla. Necesito un sujeto. Necesito el verbo. Si es soy yo, forma base. Si es tercera persona, de la forma S. Y necesito un complemento. Compliment. Siguiendo esa fórmula, I need to know what do you do on Christmas. Puede ser Christmas Eve, que es el 24, puede ser Christmas Day, que es el 25. It doesn't matter. I need to know what do you do on Christmas. I cook dinner. Good. I cook the dinner. Excellent. Jasmine, what do you cook? What do you cook? Classroom. What do you cook, sorry, on Christmas? Okay, perdón. Mm-hmm. Don't worry. Mm-hmm. Chicken. Chicken, okay. I cook chicken, good. I cook chicken, good. Okay, I visit the family. All right, let me see. Vanessa, is your family? Yes. Okay, I visit my family. I visit my family. Good. I cook chicken. Good. Okay. Vanessa, where does your family live?
¿Dónde vive tu familia? Where does your family live? No me puede decir en... Bueno, es un lugar cerca de donde nosotros vivimos, pero está algo retirado. ¿Cómo se podría decir eso? Depends. They live nearby, cerca. ¿Ok? Como que yo vivo en Merliot y mi familia vive en Santa Tecla. They live nearby. Viven cerca. They live nearby. Vamos checando el chat por vocabulario. They live nearby. ¿Ok? Puede ser que yo vivo en una ciudad importante. Imagínense que yo vivo en Suchitoto. ¿Ok? Ah, pueblito, pero sí, ya, ya importante. ¿Right? Y ellos viven en Cinquera. They live in the outskirts. Let me double check this. The skirts. Ooh, the T isn't working. They live in the outskirts. Eso es en las afueras. No es Suchitoto, es otro pueblo, pero si no paso por ahí, no salgo. Tengo que pasar por ahí. Ellos viven en las afueras. Como que yo viva en, ¿qué será? En San Salvador y mi familia vive en Los Planes. ¿Ok? In the outskirts. Es como las cercanías alrededor, ¿right? Outskirts. Outskirts. Nearby. Nearby, check the spelling. N-E-A-R-B-Y. Nearby. Suena igual, pero se escribe nearby. Okay, let's see. Veronica, what do you do on Christmas? ¿Qué haces en Navidad? I visit sister. I visit my sister. I visit my sister. Good one. Okay, where does she live? ¿Dónde vive? Where does she live? In Merliot. In Merliot, good. Okay. Aquí vamos a aprovechar. Y yo sé que la respuesta de Verónica está perfecta, pero solo por practicar. She lives in Merliot. Le vamos a aprovechar y le ponemos la S. My sister lives in Merliot. Thank you. All right. Catherine, what do you do on Christmas? Mute. Ah, that's your music. Type in the chat. Don't worry. Type in the chat. Estaba como pensando, pero no sé cómo decir reventar cohetes, algo así. Yo reviento cohetes. Good one. I set off. And listen to music. Listen to music. Good. Fireworks. Let me type in the chat and then I help you. Work. Fireworks. I set off fireworks. Fireworks son las luces. Y si son solo cuetillos, es crackers. Crackers. Like the cookies. Okay? Crackers. I set off. Cuando enciendo un fuego, cuando reviento cohetes, cuando reviento las luces, set off. A set of fireworks. Hoy son más fireworks que crackers. Only estrellitas. What? Casi la mayoría set of fireworks y no crackers. La mayoría es estrellita, volcancitos, la gallina, la abejita. Puro mortero. Yeah. Okay, good one. Okay, I set off crackers or fireworks. Okay, Guadalupe, what do you do on Christmas? Hello, Guadalupe, can you hear me? Shopping the family. Ah, okay, I go shopping. Good. Y este es un buen ejemplo de cómo va cambiando el idioma, pero siempre estoy ocupando simple present. I go shopping. Go shopping. I go shopping. ¿Dónde está mi simple present? And go. Yo voy. De compras es un parte del complemento, okay?
So, es algo especial que vamos a ir viendo más adelante cuando llevamos casi por un nivel más intermedio y ahí vamos a ver por qué es que shopping. Pero sí, simple present. I go shopping with my family. Good. Okay. And where do you go shopping? What is the name of the mall? ¿Cuál es el nombre del centro comercial? Where do you go shopping? Oh, Metro Centro de Santa Ana. Metro Centro, good one. Okay. All right, Sarah, what do you do on Christmas? I dance and sing happy music. Oh, great. Do you dance at home or do you go to restaurants to or visit family for dancing? In my home. At home, good. At home. Good. At home. At home, really good. Okay, let me see who's missing here. Stephanie, what do you do on Christmas? Stephanie, can you hear me? If you can hear me, type in the chat if you have some problems. Ah, here, you can speak. I can see it. Give you time, Stephanie. Okay, Waldir, what do you do on Christmas, Waldir? Hello, I dinner with my family. You visit your family? Yes, and mm-hmm. eat something with family. Oh, great, excellent. What do you eat? What kind of food? What do you eat? Chicken, pavo, no sé cómo se dice. Turkey. Chicken and turkey. Turkey, good. Excellent, good. All right, perfect. Entonces, si se fijan, estamos hablando de cosas tradicionales, ¿ok? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una actividad muy parecida, pero esta vez la van a hacer en grupos. Y la vamos a hacer en unos 15 minutos para que la podamos desarrollar rapidito. Lo que yo necesito es que se pregunten qué hacen tal día o tal celebración. Si se fijan, la pregunta es bien fácil. What do you do? Y de ahí pongo el complemento. What do you do on Christmas? Si yo digo, por ejemplo, año nuevo o la celebración de fin de año. La celebración de fin de año oficialmente se llama New Year's Eve, que es el 31, lo que nosotros celebramos. What do you do on New Year's Eve? Por ejemplo, what do you do on your birthday? Okay. O algo más genérico. What do you do on Sundays? ¿Qué hacen los domingos? Or what do you do on Saturday mornings? ¿Qué hacen los sábados en la mañana? Okay. Y ahí se van inventando. Y también pueden ser lugares. Por ejemplo, what do you do at work? ¿Qué haces en el trabajo? What do you do in the afternoon? ¿Qué haces en la tarde? ¿Ok? Entonces, vámonos haciendo una listita de las posibles preguntas que hagamos en el grupo y las vamos practicando en grupos de dos o tres, ¿ok? Mientras yo separo los grupos, pueden ir anotando alguna cosa y si tienen alguna pregunta, let me know. Me dejan saber si tienen preguntas. ¿Ok? Okay, let's go to the breakout rooms. Vamos a ver breakout room y ya los visito para ver cómo van, okay? ¿Preguntas antes de mandarlos? No? Clear, clear? Sure? Okay, let's go. Okay, fíjense en la pantalla, tienen que tener el pop-up para que se vayan a los salones.
Stephanie, can you hear me? Stephanie, necesito mandarte al grupo. Let me know if you can hear me. Si no, te voy a cambiar con los grupos para que Walter no esté solo. Okay? Hi, Stephanie, can you hear me? Vamos a probar mandándola de nuevo al grupo, okay? Okay. She's falling. Attention decline, o algo así, creo que sería. Para atención al cliente. Aquí está la teacher. Para más importar. Teacher, ¿cómo sería? Yo trabajo en atención al cliente, o sea, recibo llamadas. I work in customer service. Customer service. Customer service. Yes, I work in customer service. Te voy a usar in cuando hablo de como del área en la que trabajo. Mm-hmm. I work in customer service. Okay. Okay, I'm going to hear. Solo voy a oír, okay? Si tienen preguntas, let me know, pero voy a escuchar un poquito, okay? So continue okay. Working. Okay. Okay. What did you do is Saturday? Saturday. I work. I work the Monday and Saturday. Okay. And you? What do you do? I work Saturday. Okay. Hay que preguntarle. Okay, vamos a preguntar otra vez en Merry Christmas. How do you do Merry Christmas? Merry Christmas. I eat with my family, and this is other my family. Okay, I
I cook. I visit my grandmother. Creo que así se dice, abuela. Grandmother. Sí. Ah. My grandmother. Okay. Más que todo, Turkey. Yes. Okay. Let me interrupt just one thing. Very good. Excellent. Good job. Okay. Solo una corrección. Cuando hablo de Navidad, tengo cierto vocabulario que por escuchar es el que lo me refiero. Voy a ponerlo en el chat. Cuando usted dice Merry Christmas, solo está diciendo Feliz Navidad. Ah, ok. Christmas. Ok. La celebración del 25, esa es Christmas. Ok. Que es la que ellos realmente celebran, ¿ok? Ellos celebran Christmas, que es el 25. Nosotros lo que celebramos es Christmas Eve, el 24, ¿ok? Ok. Christmas Eve. Entonces, ese cuidado vamos a tener con el vocabulario. Cuando yo digo Merry Christmas, es Feliz Navidad. Merry es feliz, pero en un inglés bien antiguo, de abuelita. Okay. ¿Ok? Christmas es el 25 y Christmas Eve el 24. Entonces, básicamente, si la conversación es entre puro salvadoreño, what do you do on Christmas Eve? ¿Ok? Ok. Good. Ok. Okay. So, okay. Las dejo trabajando. Invéntense otros días, otras fechas, otras celebraciones and continue working. ¿Ok? Ok. ¿Tienen preguntas, perdón, antes de pasar de salón? ¿No? Clear. Oh. Ok. Veríamos. What do you do in at night? Hi, sorry. Can you repeat the question, Jasmine? ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? What do you do in at night? At night, good. What do you do at night? At night. Mm-hmm. Night. Sarah, what do you do at night? En la noche. What do you do? Sarah, can you hear us? Perdón, no tenía el micrófono encendido. I study English or I sleep. Mm-hmm. Good. I study English. I study English. Good. Okay, good. Preguntas, así las dejo practicar un poquito más. No sé si tienen preguntas, ya sea la gramática, lo que estamos haciendo, o alguna expresión o vocabulario que hemos visto hoy en la noche o ayer. No, not yet. Okay. Les voy a hacer un par de preguntas, just to practice. Jasmine, what do you do on Mother's Day? On Mother's Day. Mi mamá. On Mother's Day, el Día de la Madre. What do you do on Mother's Day? Okay, perdón. I celebrate in the family. Mm-hmm. I go all in the restaurant. Mm-hmm. ¿Cómo se dice damos? We give. I give in the present. Mm-hmm. I cook mm-hmm. in the meat. Mm-hmm. Only that. Good. Only that. Good. Only that. I like it. Very good. A ver, solo vamos a ajustar el verbo. Es I celebrate. 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 So, celebrity es la persona. Britney Spears is a celebrity. I celebrate with my family.
I eat out. Con algunas expresiones no me complico tanto. Cuando salimos a comer, yo digo I eat out. I eat out. Entonces ahí asumo que es restaurante y que salgo con alguien más. Good. Now, Sara, what do you do on Independence Day? September 15th. What do you do on Independence Day in El Salvador? Sara, Sara? I'm going to see the parades. Parade. Parade. Parade, good. I go to see the parade, good. I go. Si quiero ocupar go, I go. Igual lo simplificamos. I see the parade. Todo desfile es parade, ¿ok? Y si voy a la calle a verlo, es I see. Si yo lo veo en la tele, I watch. ¿Y puedo decir I go to see the parade? Sí lo puedo decir, pero es como redundante. ¿Ok? Es como mucha cosa. Y acuérdense que en inglés tratamos de hacerlo todo bien. Rapidito. I see the parade. Ahora, ¿preguntas? ¿Me voy al siguiente grupo? No. ¿Vocabulario? ¿Anything? No. Excellent. See you in a couple of minutes. Continue practicing. Ok. Cabal. ¿Qué tal, Miss? Hey, okay, good. Antes de verle un poquito la práctica que han hecho, ¿cómo van? ¿Tienen alguna pregunta? Creo que sí. Tenemos una duda ahí todos los compañeros porque uh-huh. Estábamos en que si íbamos a practicar todas las preguntas que nos había puesto de ejemplo o nada más íbamos a elegir una. Ah, no, todo lo que se puede es que se pueden inventar. La idea es que vayamos desarrollando diferentes situaciones, porque a veces lo que sucede es que practicamos una cosa en la clase, porque somos varios, somos 9, ¿verdad? Entonces, fulanito, esta cosa. Y lo aprendo y lo practico. Pero cuando ya viene alguien más y me hace la misma pregunta, pero solo me cambia el final, ya me perdí. Entonces la idea es poder desarrollar la facilidad de contestar la pregunta independientemente cómo venga, ¿ok? Si no entendí, tengo que hacerle ver a la otra persona que no le entendí, vuélvame a repetir, ¿verdad? O what is that? O tratar de interactuar de esa manera. Por eso es que les dejo un poquito libre a que puedan inventarse todo lo que puedan en esta actividad para que puedan practicar eso. Porque pasa, a este nivel yo le pregunto a Catherine, ¡ay, how was your day! Pero como yo soy su teacher, ya me puede el acento, ya me puede los gestos, ya me entendió. Viene otro teacher, ¿how was your day? ¿Qué me dijo? Pasa porque tenemos diferentes acentos. Diferentes acentos. ¿Ok? Eso es lo que nos sucede. Y nos va a pasar bastante tiempo. Entonces, entre más tengamos esa reacción inmediata, porque el inglés, aunque, digamos, ahorita lo sentimos complicado porque vamos empezando, pero quizás la mayor complicación que vamos a encontrarnos a largo plazo son los acentos. Vamos a llegar a un nivel avanzado y vamos a frustrarnos porque vamos a estar con gente que ¿qué dijo? Y yo no sé si ustedes tienen amigos en call centers y les cuentan que cuando habla el negro, ¡ay! Cuando hablan esos negros, yo no entiendo. Así nos pasa a todos. Entonces, la cosa es responder rápido. No importa que medio entendí, medio lo dijo, démosle. Eso se trabaja mucho. Incluso entre americano y americano, ¿ok? Si uno es de muy del sur y otro es muy del norte y tiene diferente acento, hay cosas que no saben qué dijo. What? What is that? Porque nos pasa igual que acá. Tienen diferentes palabras para diferentes cosas, diferentes pronunciaciones, quitan una letra, ponen otra. Y entonces su reacción es esa. What did you say? ¿Qué dijo? Repítamelo. Could you repeat? Say it again. Again? What? Reaccionar.
La cosa es reaccionar. Ok. Ahora, con lo que hemos visto, simple present, habitual activities, preguntas, vocabulario. Preguntas, preguntas, ahora o nunca. Teacher. Yes. Yo, una pregunta. Cuando estaba hablando de lo que si el verbo es permanente o transitorio, uh-huh. Le entendí que era, si es permanente, es, por ejemplo, I work. Uh-huh. Siempre es así con cualquier cuando los sea, I work. Ah, dígame. Ajá. Cuando los tiempos son simples, siempre sí. Es. Por ejemplo, en el simple present va a ser el verbo tal cual lo encontramos en su versión más simple. Ok, I work, I eat, I sleep, ok, right. I go. Uh-huh. Porque es simple present. Mi connotación es que es algo más permanente que algo que estoy viendo. Por ejemplo, porque veo yo a Catherine con los earphones, yo digo, she's listening to music. She is listening to music porque le estoy viendo que tiene los headsets, ¿ok? Pero no estoy hablando de sus hábitos y costumbres, estoy hablando de lo que veo ahorita y ahí le pongo ING. Y el simple present que estamos viendo ahorita es por cosas habituales, que no necesariamente las voy a ver, ¿verdad? Como las actividades que estamos viendo, que hacemos en Navidad, que hacemos en el Día de la Madre. Se escucha cortado, no. Se escucha cortado, ¿ok? Yo los veo frisados. Okay. Can you hear me? Yes. Yes, yes, yes. Okay, good. Okay. Yes. Sí, ahora sí. Mm-hmm. Good. Yes. Ahora, Walter, con esto es nada más una explicación para que podamos distinguir a la hora de estructurar la oración. Que cuando yo les corrijo, por ejemplo, si Verónica me dice que ella en Navidad dancing. I am dancing. En Navidad, pero ahorita no es Navidad. Ah, okay. Pero le explico por qué tiene que usar simple present, ¿ok? En la vida real puede ser que por contexto yo conteste una cosa por otra y en mi mente tiene sentido, ¿ok? Pero acá la corrección va por ese lado, porque estamos hablando de hábitos y costumbres, le vamos a quitar el ING, ¿ok? Ok, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No, clear, clear. Ok, vamos a ir cerrando los grupos, hacemos el wrap up y vemos qué tenemos para mañana, ¿ok? Ok. Ok, thank you. Ok. Thank you.